El mundo del mañana es el mundo de las personas más preparadas, más capaces. Aquí en Tercer Milenio estamos muy interesados en los niños, especialmente en los jóvenes, en los estudiantes. E invitamos al licenciado Alejandro Martínez de Talento y Excelencia, quien promueve un método, el método de aprendizaje para un alto nivel intelectual. ¿Cómo está, licenciado? Bien, bien, Jaime, muchas gracias. Efectivamente, mira, nosotros somos una compañía que maneja un avanzado método de aprendizaje que logra a través de 4 meses y guiado por especialistas la capacidad de que una persona pueda concentrarse en lo que lee, comprender lo que lee, retener lo que lee al 100%. Con nosotros una persona puede leer un promedio de 2.000 a 3.000 palabras por minuto y le va muy bien en su parte académica, en su parte personal, en su parte profesional. Hay gente que piensa diferente, que actúa diferente, porque quien lee y tiene hábito y tiene una capacidad como estas, obviamente le va mejor en todo lo que haga. Eso es una herramienta fabulosa. Estamos en la era de la información y quien tenga la capacidad de acceder a la información más rápido y mejor es quien lleva todas las décadas. Por ejemplo, Internet. Imagínate poder leer todos los correos con una facilidad increíble. Bueno, lo tomé yo y lo tomaron mis 3 hijos. Es un curso de lectura efectiva en el que, bueno, pudimos no solo aprender a leer más rápido, sino poder comprender todo lo que leemos. Yo se lo recomiendo a las familias porque es algo que les va a ayudar en la vida, no solo para leer más rápido, no solo para comprender mejor lo que leen. Una persona que desarrolla el hábito de leer y además una capacidad de leer 10 veces más rápido, pero concentrándose, comprendiendo y reteniendo, definitivamente los beneficios en la parte académica, laboral, personal, son fantásticos. Entonces, la invitación a todo mundo que ya vio los testimonios, que ya saben quién es nuestra empresa, es que nos llamen al teléfono que aparece en pantalla y con mucho gusto les vamos a aplicar un diagnóstico de lectura para que sepan cómo leen, para explicarles por qué no se concentran, no comprenden, no retienen. Y además, un 30% en esta etapa académica, en esta etapa escolar, para ayudarles un poco a la economía familiar y que sea mucho más fácil el acceso a nuestros alumnos o a nuestros futuros alumnos a talentos y excelencia.